Hay dos solicitudes de parte del Ministerio Público, como también de del Ministerio de Gobierno, los cuales estaban solicitando la ampliación de la detención preventiva de Luis Fernando Camacho Vaca. Se estaba esperando la apelación que tenía en la Sala Penal Tercera. Tenían que haberlo ya remitido a la apelación, toda situación, pero esperemos que ya la hayan remitido para que se lleve la audiencia de la ampliación. Pero ahora el juzgado primero anticorrupción tenía una audiencia cautelar de los médicos de la clínica Camilla, por eso se ha suspendido la audiencia para el 1 de diciembre a horas 11. ¿Qué se busca? ¿Cuántos días se busca ampliar la detención? Bueno, se está pidiendo la ampliación, como es un caso complejo, están pidiendo 90 días más de ampliación de la detención preventiva. Es incremento de deberes y conducta antieconómica, los delitos que se tienen imputados a Luis Fernando Camacho Vaca.